Estrella de película, ¿sí viste? ¡Wow! Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Estamos en Hollywood, en el Planet Hollywood de Cancún. Ya saben que este hotel es tematizado con respecto a películas de Hollywood. En este video van a encontrar una experiencia totalmente real y sencilla acerca de lo que no se tienen que perder en este hotel. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a este muchachito que está muy bonito, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a este tipo de videos, saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 5 estrellas que tiene 1021 habitaciones dividida en 3 secciones. Es un hotel que ya saben que es temática de película y cuando uno llega aquí a este hotel te aplauden. Tú vas entrando y todo el mundo que está aquí en el lobby te va aplaudiendo y te ponen así una música y ponen ahí bienvenidos en la pantalla de arriba. La verdad, el recibimiento está muy padre. Sí, de hecho nosotros cuando llegamos, así fue, siendo unos civiles, dije, ah, no, no lo van a hacer, no lo van a hacer, pero sí. Lo hacen cada que llegan. Ahorita los muchachos están ahí al pendiente para ver quién va a entrar o algo así. Este es un hotel dedicado a las películas de Hollywood. Por todos los lugares hay carteles, hay frases, hay memorabilia. Qué dato importante, la memorabilia nos dijo que toda era réplica, que nada era original, entonces eran muy buenas réplicas. Ahí está, vean, ya entraron otros muchachos y ahí está lista. Ya les están aplaudiendo cuando llegaron. Pero antes, una pausa. Chavos, y pues como ya saben, a veces en este tipo de hoteles donde van muchos extranjeros, la verdad a nosotros se nos ha complicado un poquito y a veces entenderle. Bueno, mucho, la verdad. De repente se nos acercan a preguntarnos algo o a hacernos plática con respecto al viaje o sobre alguna cosa. Ya, nos vamos corriendo, Ana. Por eso es que les traemos esta opción. Es una aplicación que se llama Babbel. Tiene varias opciones para que ustedes puedan aprender un idioma. No solamente inglés, hay francés, hay ruso, hay polaco. Hay más de 14 opciones donde ustedes puedan aprender un idioma nuevo. Tiene más de 10 millones de suscriptores. Algo padre de esta aplicación es que tiene conversaciones reales que te van a ayudar a prepararte, no sé, para viajes, trabajo o algo en específico. Esas conversaciones te van a ayudar para que aprendas a desenvolverte con el idioma. De hecho, ellos tienen un programa científicamente probado que pueden aprender un idioma en 3 semanas. Imagínense nada más, eso está súper chido. Bueno, que puedes empezar a hablar en 3 semanas. No, que ya lo van a dominar, o sea, obviamente pues no, ¿verdad? Algo súper importante es que Babbel les ofrece una garantía de satisfacción si no tienen su reembolso en 20 días. Otras aplicaciones nos han dicho por ahí que utilizan la inteligencia artificial y pues Babbel utiliza clases
diseñadas por profesores y muchachos de origen, o sea, que son 100% nativos, entonces no es un algoritmo, no es inteligencia artificial. Eso está muy chido, que no es como el clásico robotcito de pícale aquí, pícale acá, y eso está increíble, la verdad. Por ejemplo, explorando aquí la aplicación, te dice diversas situaciones en las que puedes estar, saludos y despedidas, visitando un nuevo lugar, presentándote, y ya, por ejemplo, viene una conversación real. What's your name? Por ejemplo, ahí, what's your name? Y ya ahí ustedes pueden practicar respondiendo las preguntas o continuando la conversación. I'm Jack. Nice to meet you. Nice to meet you. Obviamente, el nivel lo van a poner ustedes desde el principio, si ya saben algo, si saben muy poquito, si quieren empezar desde principiantes, que yo creo que es lo mejor cuando nada más sabemos poquito, mejor desde el principio y así aprenderlo poquito a poquito. Y pues si ustedes como nosotros quieren aprender algún idioma o quieren aprender inglés, por ejemplo, aquí en la cajita de descripción les vamos a dejar un link y si ustedes le pican ese link, les van a hacer un 60% de descuento en su suscripción. Es algo muy bueno, ya les conseguimos mucho descuento por ahí. La verdad, nosotros hemos estado probando por ahí la aplicación. Sí, nos gustó, es muy intuitiva, muy fácil de usar. Pues como nosotros, aprendan inglés, porque la verdad nosotros no sabemos inglés o cualquier otro idioma de su interés. Échenle ganas ahí y píquenle aquí abajito en el descuento para que lo aprendan de volada. Mencioné, el hotel está dividido en tres partes, que es la zona familiar, que es donde estamos nosotros. Sí, los mortales, los que no alcanzamos nada más que una reserva normal, como común y corriente. Es como las reservas más económicas, digamos, que pueden tener o que pueden ustedes reservar aquí en este hotel. Después está la zona de adultos, obviamente. Obviamente, como su nombre lo dice, ahí no entran familias, solamente adultos. Tienen su piscina solamente para adultos, para echar allá despapalle y todo. Y pues está la zona Star Class familiar también. Sí, que esa zona es como un upgrade de donde estamos nosotros. Entonces nosotros les vamos a mencionar en este video lo que es una clase normal, o sea, una habitación normal, todo tradicional, no la Star Class. Sin Star Class. Exactamente. Y pues, ¿qué creen? No nos podemos quedar con la duda y pues ya ahí les investigamos cómo pueden ser unos Star Class. Y esa es otra categoría, es como el upgrade, como les dijimos hace un momento, de las habitaciones normalitas, porque nosotros tenemos una reservación normalita, sin upgrade ni nada. Entonces, si ustedes quieren llegar y quieren hacer el upgrade, lo pueden hacer. Y pues son algunos beneficios extras los que tienen al estar con esto del Star Class. Aquí les vamos a mostrar la lista que nos dieron de los beneficios extras que ustedes tienen si se cambian o hacen el upgrade a Star Class. Esta que nos dieron es la lista de la habitación más cara. Por aquí tenemos dos que tienen unos asteriscos. Esas no están incluidas si se hacen el upgrade, solamente si reservan la habitación del productor, que nos dijeron que tiene un costo aproximado de 60 mil pesos por noche. Entonces, si ustedes quieren ser el productor y gastarse esa cantidad, esta sí es la lista completa. Pero si no, si nada más quieren cambiarse a Star Class, pues todo lo demás es lo que les está incluido. Entre las cosas que hay de diferencia o que les incluyen más, son áreas exclusivas para desayunar. Tienen una alberca que es exclusiva para las personas que estén en Star Class. Tienen otro tipo de bebidas, tienen un bar especial para Star Class. Aparte tienen servicio de mayordomo, que es la persona que se va a encargar de a lo mejor ayudarles con sus reservas en los restaurantes, porque, por ejemplo, nosotros estamos con nuestra estancia normal y nosotros no necesitamos hacer reserva en restaurantes. Nosotros estamos a la expectativa. O sea, es decir, nosotros llegamos al restaurante, si hay disponibilidad y si hay espacio, nos dejan entrar, si no, pues no. Entonces, en el caso del Star Class, no. Ellos sí, con su mayordomo, les ayuda a reservar los restaurantes que necesiten. Y pues ellos llegan exactamente a la hora de su reserva y sin ningún problema. Nosotros, por ejemplo, hemos cenado en algunos restaurantes y hemos tenido que esperas de una hora, hasta más de una hora, para poder entrar al restaurante. Entonces, lo que hemos hecho, la verdad, vamos y nos dan una cosita así que vibra cuando ya nos toca. El avisador, no sé cómo se llama el avisador. Nos hemos ido al buffet a echarnos así como que unos bocaditos o algo, a platicar ahí, para estar ahí sentaditos. Y ya cuando empieza a sonar, pues ya nos trasladamos al restaurante en el que queremos realmente cenar, porque la verdad sí ha sido como que el tiempo de espera un poquito largo, y eso que ahorita nos comentaron que están como al 70% de su capacidad. Entonces yo creo que cuando están al 100% es súper difícil o casi imposible entrar a los restaurantes, yo creo. Sí, de hecho manejan como unas pantallitas donde dice, le recomendamos cenar a las 6 de la tarde o después de las 9. Después de las 9, sí, 9. Aquí les vamos a dejar a todos el semáforo para que ustedes vean, pero la verdad sí, imagínense en temporada alta este lugar. Y ahorita es temporada baja. Hemos descubierto un tip antichamaqueo, que por ahí también hay muchos grupos de este lugar que son como tipo fans o algo así, ¿no? Sí. Invitados, sí, y visitantes, así como hay o algo así. De los fans de hoteles Xcaret, hay varios grupos en los que son fans de este hotel. Y estuvimos checando ahí que mucha gente recomienda algo súper importante si quieren estar en Star Class. Cuando quieran estar en este tipo de habitaciones, es importante que desde el principio, desde que vayan a hacer su reserva, chequen directamente la habitación que es con esta categoría de Star Class. Cuando ustedes llegan, si tienen
tienen una habitación normal y llegan y quieren hacer el upgrade, pueden hacerlo y sin problema les va a incluir todo. Sin embargo, desde el principio no van a obtener todos los beneficios porque como no estaba previsto que ustedes tuvieran esa habitación, pues en lo que les asignan un mayordomo, que las amenidades que cuando llegan y algunas cositas, es un poquito más tardado que obtengan desde el principio esos beneficios. Entonces, si ya lo tienen así como que pensado, mejor desde el principio hacer la reserva en esta categoría. Ya saben, no hagan corajes cuando lleguen aquí, porque a lo mejor si ustedes pagan, pues no van a aprovechar al máximo lo que pagan. Y pues ya saben, si quieren este hotel o cualquier otro hotel de la Riviera Maya, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, Chao Blog Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que reservaron. De hecho, esta estancia nosotros la reservamos con una promoción, o sea, con una que tuvimos en nuestra agencia desde septiembre del 2022. Entonces imagínense, hace ya varios mesecitos, casi un año prácticamente. Así es cuando conviene reservar una habitación o una promoción. Mándenos un mensajito. Muchas gracias a todos los muchachos que han reservado con nosotros. Están de lujo, namasté, y los queremos ver viajar. Otro dato importante también que hemos investigado o que nos han dicho los muchachos de aquí del check-in es la parte del late check-out. El late check-out también se puede en este lugar. Ya saben que el late check-out es que ustedes puedan desocupar la habitación un poco más tarde, porque pues luego eso de desalojarla desde las 12 y ya no tener habitación hasta la hora que se van, a veces es un poquito incómodo. Entonces, bueno, hay personas que quieren hacer esta parte. Entonces, en el caso de este hotel, tiene un costo de $10 por persona por hora extra, pero acuérdense que siempre todo eso es bajo disponibilidad, porque hay veces que su habitación ya la tienen designada para otra persona, entonces aunque ustedes quieran, pues no se las van a poder dejar. Y pues esto es máximo hasta las 4 de la tarde, de ahí en más ya no se pueden quedar en la habitación. Entonces ya saben, este lado es para los del PH, PH balanceado. Y de, ahí está, PH check-in. Y de aquel lado, los muchachos de Masterclass. Desde aquí empieza la distinción: check-in PH, check-in Masterclass. Otro dato súper importante: cuiden muy bien su pulsera, porque ya saben que en algunos hoteles la primer pulsera que le repongan no tiene costo, pero en el caso de este hotel no, porque si no van a pagar $95 por cada pulsera perdida. Cuídenlas muy bien, por favor. Y pues en este hotel la ocupación máxima por habitación es de 4 personas, incluyendo adultos y niños, o incluso pueden ser 4 adultos en la habitación. Eso es importante porque luego la mayoría de los hoteles no aceptan que sean 4 adultos, tienen que ser máximo 3, pero en el caso de este hotel sí pueden ser 4 adultos por habitación. Algo también que tienen que tener en cuenta, que aunque no es obligatorio, pues en algunas ocasiones sí sirve para que puedan hacer cargos a la habitación, es que les piden un depósito de $2,000 al llegar, que se realiza con cargo a su tarjeta de crédito. Ya saben que esto se devuelve una vez que hacen el checkout y que no destruyeron la habitación. Por ahí preguntamos si pueden aceptar efectivo y no aceptan efectivo, así es de que si no traen tarjeta de crédito, pues no es obligatorio que lo dejen, pero pues ya saben, para más comodidad o si alguno de ustedes... Yo siento que es mejor no dejarla, ¿verdad? Porque pues ya saben. Nosotros no casi dejen. Nunca la dejamos. Sí. Chavos, y pues para los que quieren venir a conocer este hotel, por lo menos con un day pass, el hotel sí cuenta con este servicio. Tiene un costo de $110 por persona y los niños también pagan, nada más que ellos pagan la mitad y los niños pagan a partir de un año de edad. Así que aquí no aplica eso de que los niños de 3 años hacia abajo no pagan. Aquí sí desde el año. Así que solamente los niños bebés de meses son los que no pagan. Es que acaban de llegar ahorita, sí. Deben llegar otra vez los muchachos. Ya se van a la zona de Star Class. Entonces, sí, les hacen mucha bulla. Y pues el Day Pass es desde 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ya saben, pueden hacer uso de todas las instalaciones de los restaurantes. Nada más lo único que no tienen, pues es habitación. Algo también sumamente importante para las personas que vengan en silla de ruedas o que necesiten espacios adaptados para ellas. Este hotel, la verdad, sí tiene todo lo necesario para que ustedes puedan trasladarse de un lado a otro. Tiene muchas rampas, tiene los elevadores, tiene muchas cosas. Sin embargo, el hotel no cuenta con préstamo de silla de ruedas. Tienen el servicio de renta y el costo es de $20 por hora. Sí, entonces no sé si le pierden o no por ahí o algo. Vamos a dedicarnos a rentar sillas de ruedas aquí o algo. Sí, entonces si tienen a alguna persona que tenga dificultad para moverse, mejor busquen la manera de traer su silla de ruedas. Chavos, y pues obviamente al ser un hotel familiar, por supuesto que cuenta con Kids Club o Club para Niños, en donde ustedes pueden traer a sus niños a realizar diversas actividades. Hacen actividades durante todos los días, durante todo el día. Las van variando de acuerdo al día. Pueden traer a los niños que tengan entre 4 y 12 años. Puede ser que se queden aquí a cargo de las personas que están aquí en el Kids Club, o puede ser que ustedes como papás entren con ellos y puedan aquí jugar con ellos. Tienen diversas actividades ahí y aparte tienen que futbolitos, el jueguito ese que no recuerdo el nombre, pero el que le sale como aire, el hockey, ¿no? Algo, que así. Algo así, que le sale aire y está el disco y que así uno le pega bien fuerte y así. Puede uno venir y vigilarlos directamente o puede dejarlos aquí. Ahorita nos dijeron
que en el itinerario o en su programa viene una parte de lunch, pero no significa que esté cerrado, sino más bien que hay que venir con los niños, porque pues las muchachas se van a comer. Porque ahí vienen las actividades de 9 a 1 y luego de 2 a 6, porque está abierto el Kids Club de 9 a 6 de la tarde. Entonces, para que los traigan y pues ya mientras ustedes se van, no sé, algún ratito a algún lugar, aquí ya hay Kids Club. Chavos, y por supuesto, aquí frente al Kids Club, como pueden ver a mis espaldas, está el área de la alberca para los niños, el mini parque acuático. Es un lugar que está tematizado, obviamente, al ser un hotel temático de películas, pues el parque acuático no podía faltar. Está tematizado con Jurassic Park y con Piratas del Caribe. Entonces van a encontrar ahí un barco con piratas, toboganes, se encuentran dinosaurios. La verdad está bonito, no es súper gigante, pero está bonita esta área. Yo creo que sí es un poquito más grande de los hoteles tradicionales. Pero como dice la baby, tampoco es algo como exageradamente grande como otros parques acuáticos como el del Nickelodeon u otras zonas. Pero pues sí, sí está un poquito bonito, más amplio. Y está muy bonito, la verdad. Chavos, y pues aquí solamente mide de profundidad 0.40 metros. Y pues vamos a ver la calidad del agua con el termómetro que ya saben que muy pocos conocen, que muy pocos saben usar. Es esta, a ver. El agua está fresquecita, no está templada, está fresquecita y tampoco está fría, está fresquecita. Chavos, y justamente frente al parque acuático de los niños encontramos este lugar que es una hamburguesería. Es obviamente parte de los snacks con los que cuenta el hotel, pero la verdad esta hamburguesería es famosa porque dicen que las hamburguesas están muy buenas. Nosotros de hecho una vez hace tiempo probamos y sí estaba muy rica, así que en esta ocasión todavía no la probamos, pero estamos seguros que va a estar buena. Si están en este hotel y tienen antojito así como de algún snack, pues pueden venir a este lugar. Solamente tienen hamburguesas y papas a la francesa. Pueden llegar y pedirlas y comérselas aquí o afuerita también tienen otro lugar. Y pues como en todo, siempre está primero el menú en inglés y luego en español. Entonces pues eso no está padre, ¿verdad? Pero pues así es lo que hay. Chavos, y otra de las cosas con las que cuenta el hotel es esta área que también digamos que es snack porque es el área de pizzas. Las pizzas, esas sí ya las probamos. La verdad sí están muy ricas. Pues en este lugar sí tienen que sentarse, esperar que un mesero les tome la orden y les llevan las pizzas allá a su mesa. Como pueden ver, está lleno, pero pues uno puede solicitarlas y se puede venir a lo mejor aquí cerquita está la hamburguesería, entonces se pueden sentar ahí. Esa misma cocina donde están preparando las pizzas pertenece al restaurante que está aquí a un lado que se llama Gusto o Gusto o Gusto o Guste o a Gusto qué agusticidad Entonces estas pizzas pueden venir a pedirlas en un horario de 11 a 5 de la tarde. Y pues ahí a un ladito está el restaurante donde también pueden comer, que se llama Gusto. Pues ese restaurante es de comida italiana. Aparte de tener las pizzas, pues tienen ensaladas, tienen pastas. Ya saben, las cosas de comida italiana. Pueden venir y degustar algo ahí. Ahorita la verdad vemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. Y es temporada baja. No sé si alguien de ustedes ha venido en temporada alta, si son las mismas mesas o algo así. Pero la ventaja es también de que pues se pueden llevar las pizzas. No es necesario que se las coman aquí, se llevan su platito y listo. Vámonos recio. Y pues, ¿qué creen? Pues sí, para las malas rachas, aquí hay doctor. Hay asistencia médica del grupo Hospiten. Si este hotel cuenta con este lugar, por si alguno de ustedes sufre, no sé, algún accidente, se siente mal o algo, que en este caso la consulta no tiene costo, apenas iba a decir eso. Ah, bueno, sí. Que justamente ayer que estábamos en la alberca, un señor fue a pedir una bebida y cuando iba de regreso hacia donde estaba originalmente, se empezó a sentir mal y no sé, nada más vimos que empezaron a hacerle así como montón, pues como para ayudarlo, y se acercó gente de seguridad y todo. Ya no supimos, uno de los meseros nos dijo como que sí se puso un poquito delicado y tuvieron que sacarlo y todo eso, pero realmente no nos había tocado ver eso. Pero entonces, pues sí, varios hoteles sí tienen este servicio. Chavos, y pues este hotel cuenta con este lugar que está a mis espaldas que se llama Planet Play. Es un lugar donde pueden venir a hacer actividades un poco diferentes a lo que la mayoría de los hoteles tienen, nada más que todas las actividades que están aquí son con costo extra. Tienen tres actividades aquí. Una de ellas son los brincolines, como esos lugares donde hay brincolines y que todo pueden brincar de un lado a otro y así. Aquí tienen ese servicio. Cuesta $15 media hora y $20 la hora completa. Pueden acceder desde los 3 años hasta que el cuerpo aguante. Me dijeron hasta que el cuerpo pueda brincar, hasta esa edad está permitido que puedan ingresar. Esta otra actividad que es de pintura, donde les dan unas pistolas con pintura. Esa es para toda la familia. En realidad todas las actividades son para toda la familia, pero esa en especial es como que divertido para que ingrese toda la familia porque les ponen así como
unos trajes de plástico, les dan las pistolas con pintura y están jugando así a mancharse y todo. Ese tiene un costo de $26, pero si son 4 en la familia, o sea, a partir de 4 se los dejan en $20 por persona. Y la última actividad es una zona que le llaman arcade. Es una zona de videojuegos que funciona como las maquinitas que normalmente conocemos en los centros comerciales. Funciona con una tarjeta que le tiene un costo de $1 y la tienen que recargar para poder realizar o poder jugar en todos los juegos. Cada juego tiene un costo de $2. La verdad, eso sí está carito, porque cada juego ya sabemos que a veces dura 30 segundos y pues sí hay que recargarle una buena cantidad de dinero para poder jugar un buen rato en ese lugar. Esas son las tres actividades que están aquí. Otra actividad que también venden aquí es la del Flow Rider. La habíamos visto nosotros en el Moon Palace, pero bueno, aquí también la tienen. Y esa tiene un costo de $30 por todo el día, desde 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden hacerlo las veces que quieran. Pues por último, hay uno que se llama Full Day Pass, que les incluye todas las actividades que ya mencioné. Nada más en el caso del arcade, les incluye una tarjeta con $19. Y así necesitan más, pues ya sí necesitarían recargarlo. Pero les incluye así todo y ese cuesta $60 por persona. Y pues bueno, este lugar está abierto desde 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que literalmente tienen todo el día para pasarla aquí. Y pues sí, efectivamente este lugar tiene energía, peso, entrenamiento, duro. Salud. Se llama Pumped y es un gym que es 24 horas. Aquí hay toallitas, aquí hay agüita, arriba hay máquinas de cardio. Entonces, si ustedes quieren venir, este lugar es el indicado. Para los que aún en vacaciones no dejan de ser fitness y les gusta mucho hacer ejercicio, pues aquí tienen un gimnasio 24 horas. Se pueden venir a las 3 de la mañana a hacer ejercicio. Sí, qué raro. A la hora del diablo. Y sí, para los muchachos que los estresa mucho su esposo. Alguien, no sé. O no sé, alguien más. Aquí se pueden venir a relajar con spa o como quieran. Si los regaña mucho su esposa o algo, díganles eso, por favor. Sí, ahí spa, claro que sí. No escuché, con todo gusto, ¿qué dijiste? ¿No? Y yo tratando de leer los labios, pero como trae el aparatote ese así, no alcanzo a leer nada. Pero sí, efectivamente, ya saben, en todos los hoteles cuentan con spa, por si ustedes quieren venir, aparte de relajarse en la playa, venir a que les den un masajito, que la aromaterapia, un circuito de agua, que va desde los $100 por 2 horas de un circuito. Entonces, si quieren un regalo de cumpleaños, de verdad, nosotros hemos hecho los spa en alguna vez y sí conviene, la verdad. O sea, sí es un regalo. Te relajas mucho. Pero la verdad, aquí se nos hace pues algo caro. Ya saben que los spas en los hoteles siempre son caros. Entonces, pues ya saben, ustedes deciden. $100, un regalo, muy bien, para los que estresan mucho. Chavos, y pues entramos al edificio 29, a las suites 113 y 114. Y la de nosotros es... la 114. Bienvenidos. Bienvenidos. Entramos y hay dos habitaciones, la 113 y la 114. Esta habitación se abre con la pulserita. O con un niño que les abra. Entramos y luego de frente nos recibe una cámara fotográfica. Pero lo más chido también es esa lucecita que proyecta. ¿Qué tal, eh? Una P y una H de Planet Hollywood. Y enfrente esa camarita con ese cuadrito Picasso. Entramos más para allá y entramos al backstage con un espejo tipo Hollywood. ¡Claro que sí! Incluido un vasito con portavasos. No hay nada de amenidades en este lado. Abajito hay unas toallitas y sí, hay terror en la habitación. ¡Claro que sí hay terror! Del lado derecho encontramos el trono y más a la derecha, cajoncitos para los que vienen 3 meses de vacaciones. Junto con una sillita para sentarse. ¿Qué tal, eh? Pero los accesorios no están de este lado, sino del otro lado. ¡Claro que sí! Con Body Milk, Barbershop, toallitas y otro vasito. Abajito más toallitas y la secadora para las muchachas. Un espejo por aquí, otro espejo por allá. Y de este lado, la regadera. Hola, cuya. Hola, cuya. Que lo abrimos y encontramos puro mármol. Con una mesita y una sillita. Más bien una sillita. Con Bad Health Shampoo y Hair Conditioner. Con una regadera de 3 metros de ancho. También gigantesca esa regadera. Y pues también el masajeador para la espalda. No es masajeador. ¿Cómo se llama eso? Bueno, una regadera manual. Es para ponerse, echar agua así. Sí, en la espaldita. Y salimos del baño y ahora sí nos encontramos dónde están las camas, que ahorita por ahí hay alguien que no van a alcanzar a notar porque no se ve. No sé. ¿Dónde estará Matías? ¿Dónde está Matías? Ay, ya se fue, yo creo, a la alberca, ¿verdad? Ya está escuchando. Ya
imagínate. ¡Me está escuchando de Beli! Ya me fui a la alberca, Beli. Primero, de este lado tenemos el espacio para poner las maletas, que ahí están las de nosotros, una encima de otra. La de abajo es la mía, así que todo apachurrado, pero bueno. Después encontramos el closet, que como pueden ver no tiene nada. Solamente para colgar la ropa, pero no tiene aquí ganchitos. Tiene unos cajones para poner ropa. Para los que se vienen 5 meses más. Y pues la caja fuerte para las cosas de valor. De hecho, el espejo aquí yo creo que le vamos a copiar porque tiene un mensaje aquí subliminal. Ahí está, y tiene un espejito. El closet está súper chido. Despuésito de ese closet encontramos la televisión. Ya saben, para ver las películas, pero en este caso también en la televisión van a poder ver toda la información del hotel con respecto a restaurantes, espectáculos, actividades que se realizan con costo adicional. Toda la información la van a encontrar en la televisión. Del lado derecho encontramos también ahí para las películas y arribita un ventilador del año 2010. Y pues más abajito encontramos 2 camas queen size. No, aquí no hay nadie escondido en las camas. ¿Quién? ¿Dónde estará Matías? ¿Dónde estará Matías? ¡Ay! Encontramos un teléfono del año 2020, air conditioner del año 2050, una bocina del año 2020, unas lamparitas ocultas por aquí, por acá. Y abajo de la tele encontramos el frigobar con agüitas minerales, refrescos y 2 cervezas. Y del lado izquierdo, el lado de la cafetería, claro que sí. Y un poquito más adelante, otro ropero súper gigante con... ¿Qué es eso? ¿Plancha? ¿Qué? ¡Una plancha del año 2100! ¡No manches! ¿Qué es eso? Ganchitos para la ropa y arribita una almohadita para los raros. Y pues algo que yo no sabía es una bolsita. ¡Ah, sí! ¡Una bolsita de lavandería! ¡Ahí está! Y algo que deben tener todos los hoteles, por el amor de Dios, una sombrillita para salir al sol. Y abajo, otros cajoncitos para los que vengan ya un año, ya que se vengan un año aquí. De este lado encontramos otra cosita para las maletas, para que no se te apachurre la tuya. Para que oye, no de se te apachurre. Este no es el otro lado. Y arriba, un Picasso de cine. Picasso cinematográfico. Así. Y de este lado, algo que pensamos que nosotros que era su pacama, ya la pero estoy desarmando. La ya está ahí. Vamos a quedar a deber. A ver, vamos a ver. Sí, no, sí, sofacama. Ahí está, era. Ahí está, un sofacama. Ah, sí, de hecho, tiene colchón adentro. Mira. Ah, ya viste. Sí, ya sepa quién lo vamos a pedir. Eso se vale experimentar. Un sofacama, claro que sí, cómo no. Y encima, una pared de figuritas. Y enfrentito, una mesita para trabajar. Y de este lado, unas sillitas de director y de actor. Ya te queda muy bien para tus dramas, baby. Ahí. Ay, yo todavía... Unas mesitas ahí, que abajito vean, tienen una guitarrita 50-50 y arribita algo que tienen como los Rius, botellas, pero son para pagar la felicidad. Si usted puede comprar la felicidad, también puede comprar el alcohol. Ahí están, lo solicitan. Y eso es casi lo mismo, dicen. Exactamente, lo solicitan en la televisión. Y pues lo más importante, antes una frasecita aquí abajito de la ventana principal, abajito de... La vista. Vean nada más, qué vista tenemos, señoras y señores, qué vista tenemos. Aquí una terracita lista, en casi enfrentito de el parque acuático. Claro que sí, cómo no, con todo gusto, enfrente de la burguería. ¿O cómo se llama? O del restaurante de las hamburguesas. ¿Qué es esto, por Dios mío, qué es esto? ¿Qué es esto, como mío? ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esta es la vista que tenemos. Chavos, y pues esta es la vista general, ya nada más. Aquí encontramos la terracita con las sillitas. Y luego entramos de este lado, encontramos las sillitas de actor y director. Allá arriba las botellas que son de costo. De este lado el sofacama con la pared súper chida. De este lado la cosita para las maletas. Y luego de este lado las camas con el teléfono y la bocina. Ahí la cosita esta de adorno. De este lado encontramos la televisión. Y luego otro roperito, otra cosita para las maletas. De este lado encontramos el backstage y
llegamos a la entrada. Chavos, y pues como pudieron ver aquí en esta habitación, uno se siente como si fuera a grabar una película y entras a tu camerino, al backstage. Y pues la verdad es una habitación bastante bonita. Toda la decoración que tiene nos agrada bastante. El detallito hasta de la guitarrita así que detiene la mesa, el sofá morado. Bueno, a mí como es mi color favorito, pues todo el hotel tiene detalles morados porque pues es como el color que predomina en este lugar. Y pues la verdad es la habitación bastante bien. Las camas se sienten muy cómodas. Vamos a ver estos días cómo nos van las camas, pero hasta ahorita se sienten muy bien. Chavos, y pues también algo importante es la parte del room service. Aquí efectivamente sí hay room service. Ya sería el colmo que no, ¿verdad? Un hotel tan gigante sería el colmo que no hubiera ese room service. Pero efectivamente el room service sí hay y es 24 horas. Y pues ya saben, tiene así como lo típico, como snacks, pizza, hamburguesa, en la mañana huevitos, chilaquiles. Es básico, pero pues bueno, te saca del apuro por si estás en la habitación, no quieres salir, porque la verdad una de las cosas que tiene el hotel es que al ser tan grande, sí quedan un poquito lejos los restaurantes. Por ejemplo, nosotros estamos en el edificio 29 y sí nos quedan un poquito lejos los restaurantes. Lo más cerca que tenemos es lo de las hamburguesas, pero pues de hecho ni hemos comido ahí. Pero venir al buffet sí está un poquito largo el camino. De hecho, también algo a destacar es de que el hotel no tiene una aplicación como tal. Una desventaja, porque los hoteles que tienen aplicación, pues ahí uno puede checar los horarios, qué hay, qué no hay. Qué restaurantes y todo. Incluso pedir el room service por ahí, pero pues este hotel no lo tiene. Todo se checa en la televisión y pues a veces también como que moverle ahí a la televisión es algo como complicadón. Entonces, o también manejan un QR, pero ese QR solamente es para el mapa del hotel, aunque también está medio complicadón como que leerlo, porque luego uno se va para allá y a este lugar que es y así. O lo que pueden hacer también, o lo que yo he hecho, es entrar a la página directa del hotel. Sí, ahí sí vienen como que la información de los restaurantes, los horarios, pero si no viene, por ejemplo, las actividades. O sea, así como que hoy qué actividades hay, hay zumba, hay no sé lo que haya. No, eso sí no viene ahí en la página. Algo que teníamos inquietud era esta parte de aquí atrás del carrito ese amarillo, que eran como tipo arrancones. Son unos arrancones que están enfocados como la película de Rápido y Furioso. En este lugar pueden pagar esta actividad en la que se hacen unas carreritas. Son dos coches que la verdad yo no sé mucho de coches, pero nos dijeron así como que la marca, el modelo, es un auto como clásico y así. Nosotros sabemos los colores nomás. Yo me sé más así que los nuevos, que los de la Kia, que la Nissan, que nada más de esos, pero así nos dijeron así como que año, modelo, número de motor, casi y así. Esta actividad la verdad se ve divertida, sin embargo no sé, yo le pensaría por la cuestión de que es por pocos segundos. Dice que realmente el arrancón es por 120 metros y puedes ir a 120 kilómetros por hora, entonces es cuestión de segundos que llegas de la meta al fin. Entonces la verdad, pues aquí mi baby les pasa los costos para que vean más o menos cuánto cuesta. Nos dijeron que es una actividad que dura entre 20 y 25 minutos, porque pues les toman fotos, les toman ahí un videíto, les explican como las reglas de seguridad y todo eso, y pues ya, los 7 segundos de arrancón. Entonces la verdad, pues no sé si sea muy atractivo o algo, pero pues por el precio yo creo que no. Chavos, y pues ¿qué creen? Que este lugar también tiene un río lento, hay un río con corrientita. ¿O cómo se dice? Con corriente, con ¿no? corriente, con un poco de corriente. No es muy fuerte, es así ligerita, como para que se puedan subir a la dona, relajarse y dejarse llevar por la corriente. Esta es otra de las atracciones con las que cuenta el hotel, como para relajarse. Algo padre que me gustó del río es que no está tan honda. Entonces, por ejemplo, en el caso de Matías, se podía ir, porque no le gusta eso del salvavidas, ni la dona, ni nada. Se podía ir perfecto, nadaba un ratito y luego se paraba otro ratito y así estaba. Algo padre también que le comentaba yo a mi baby es que, a diferencia, por ejemplo, del Nickelodeon, que también tiene esta parte del río, es que en el Nickelodeon no puedes ir como que tomando ni nada, pero en este río sí, van las personas en su dona, con su cervecito, con su bebida y así relajándose. Aparte que aquí en este río hay un punto en el que llegas donde hay un bar debajo de unas piedras que se ve como que muy a gusto, pero la verdad el primer día quisimos llegar ahí y había muchísima gente, mucha gente entraba con las donas, entonces era como un apretujadero ahí, pero pues está padre ese bar. Sí, si nos preguntan, pues también ahí el servicio de los barman es malo, así literalmente, ¿no? Nunca nos había tocado que en un servicio de bar pueden ser las personas como así. Eso los tenemos que decir porque sí es malo el servicio de los bares. Cabe mencionar que no ha sido de todos. Hay quienes de verdad que mis respetos, han sido muy lindos, muy cordiales con todo mundo, pero sí por ahí hubo ciertos detalles que ya les platicaremos al final. Chavos, aproximadamente aquí nosotros llegamos el día de nuestro check-in, aproximadamente como a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Uh-huh. Pero fue porque hicimos una técnica milenaria que ya hemos adoptado por siempre. Como saben, antes de venir a
este hotel, estuvimos en el Hotel Nickelodeon. Entonces, el día de nuestra salida al Nickelodeon, decidimos no llegar directamente aquí, sino llegar a otro hotel. En este caso, llegamos al Hotel Aloft Cancún, que está exactamente en la Punta Cancún. Ahí atrásito donde está Cocobongo y toda la zona de antros, ahí en esa esquinita, en esa curvita, está ese hotel. La verdad, súper recomendado, muy bien ubicado. Está en zona hotelera y, sobre todo, no es tan caro. Entonces ya saben, lleguen muy temprano y aprovechen al máximo siempre los hoteles. Y pues otro dato también importante, cuando ustedes hacen su checkout, allá lo hacen en el área donde hicieron la parte del check-in, pero a un ladito está una puertita que lleva a la zona de hospitalidad. Sí, justamente aquí está la zona de hospitalidad, donde ustedes pueden reservar ahí un ratito para que se cambien o algo. Si es que salen muy tarde del hotel, ahí se pueden cambiar, se pueden echar un regaderazo y pues listo. Una habitación como tal de hospitalidad no tienen, solamente es como un área muy pequeña, donde hay toallas, hay todo lo necesario para que ustedes se puedan ir secos y frescos al aeropuerto. Y pues este hotel también cuenta con discoteca, antro, lugar de esparcimiento, no sé cómo lo conozcan. Para los grandes, para los adultos. Sí, es solo adultos, es un lugar que está abierto de 10 de la noche a 2 de la mañana, por aquellos que les guste continuar la fiesta, ya después de que están aquí en los barecitos, de que ya estuvieron en la alberca, pueden irse a ese lugar, obviamente ya ahí es nada más para bailar, echarse ahí unas copillas. Hay lugares ahí que ustedes pueden reservar. Obviamente tiene costo extra, tienen que comprar ustedes alguna botella, la más barata cuesta $80 y nos dijeron que había como las mascarillas ahí por unos $200-300. Entonces, pues por si quieren venir y pues estar así como en una zona más VIP, pues eso más o menos les va a costar. También hay unas mesitas que son de libre acceso, o sea que ustedes pueden llegar sin tener que consumir forzosamente nada. Nada más que pues esas son poquitas y sí tienen que llegar temprano para apartar. Van y dejan sus chanclas en una mesa, nada, no se crean. Pero sí es necesario llegar como temprano. Por ejemplo, nosotros fuimos a asomarnos por hay como 10, 15, 10, 20 de la noche y sí pudimos haber alcanzado mesa. No nos quedamos porque pues como traemos a Mati, pues no podemos así como que Mati vete a dormir y nosotros nos vamos de antro. Pues no se puede, ¿verdad? Pero pues para que sepan que existe esa opción. Hay tres lugares, tres zonas donde la más cara les piden el consumo mínimo de 3 botellas y esa está hasta adelante. La verdad no sé si convenga o no convenga, pero ahí les piden consumo mínimo de 3 botellas, ya las que ustedes quieran. Y pues ¿qué creen? Que este lugar también tiene un lugar de esparcimiento de Sport Bar. Sí, este lugar cuenta con este restaurante bar que está abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche. Ustedes pueden venir aquí a tomarse unas cervezas, a tomarse un coctelito, algo así, y también pueden venir a comer. Pueden comer aquí hamburguesas, salitas, hot dogs, así como tipo de snacks, esos los van a encontrar aquí. Después de las 11 de la noche solamente dan cerveza hasta la 1 de la mañana, ya no dan coctelería. Entonces más o menos aquí se pueden trasnochar viendo un evento deportivo, ahí un fútbol o alguna pelea o algo así. Y un dato importante también, o un dato que a lo mejor a ustedes les interesa saber, pues es de que en este lugar, en este Sport Bar, hay un lugar privado de aproximadamente 10 lugares donde se pueden aventar ya sea un partido de la Champions, una pelea de box o algún evento que sea como de pago por evento, ahí se lo pueden aventar. Nada más les va a costar $350, que eso se los van a reembolsar en alguna botella premium de su preferencia. Entonces, por si alguno de ustedes, no sé, es amante del fútbol o algo y quiere ver algo muy exclusivo con 10 amigos, ahí está ese lugar. ¿Y qué creen? Pues al ser un hotel de películas, al ser un hotel temático de Hollywood, efectivamente tiene cinema. Este cinema está abierto a partir de las 4 de la tarde y pues hay 3 funciones todos los días, a las 4, a las 7, a las 9, de lunes a domingo. La verdad son películas que a lo mejor ustedes ya vieron en el cine o algo por el estilo. No sé si también convenga ver aquí una película que a lo mejor ustedes ya vieron, pero pues es una buena opción. Es un cine como tal, hay muchas butacas, hay todo y la verdad pues sí, es una buena experiencia. Si hay alguien que ya la haya probado, déjenlo aquí abajito en los comentarios para ver si conviene o no conviene o qué tal les pareció. Otra de las actividades que pueden realizar aquí en el hotel es el mini golf, por si son amantes de ese deporte o quieren practicarlo, conocerlo un poquito, aquí pueden realizar esa actividad. Lo único que tienen que hacer es solicitar los palos y la pelota en el área de animación de donde está el área de los niños. Ahí enfrentito hay un área de toallas y ahí están a un ladito los de animación, pueden solicitar con ellos. Nos dijeron que están hasta las 6 de la tarde, pero si ustedes por ejemplo agarran los palos y la pelota como a las 4 o 5 de la tarde y quieren quedarse con ellos hasta más tarde, pueden hacerlo. Nada más nos dicen que los palos y la pelota pues es responsabilidad que se lo lleva. En caso de pérdida o daño del material, pues ya les generaría un costo extra. Y pues bueno, al ser un hotel familiar, cuenta con diversas actividades durante el día que llevan a cabo en la alberca principal, que es la alberca donde está el pool bar. Y pues también tienen otras actividades que se realizan como fuera de alberca. En las noches llevan a cabo shows nocturnos, uno diferente cada día. Entonces, en la noche tienen mucho por qué entretenerse aquí en los alrededores del hotel. La verdad, yo pensé que los shows aquí iban a ser como
tipo profesionales como en el Hard Rock. En el Hard Rock sí están muy bien. Aquí la verdad yo creo que sí se les hace falta como un poquito más de echarle un poquito más de ganas ahí. Pero pues si se quieren quedar viendo ahí a lo mejor un espectáculo de superhéroes o El Mexicano o algo así, pues aquí también no se van a aburrir por esa parte. Chavos, y pues una de las cosas más importantes es la playa. Este hotel está ubicado en Costa Mujeres y la verdad que su playa es muy bonita y muy, muy tranquila. Así que con ustedes, la playa. Y pues sí, la playa es la playa típica de Costa Mujeres, de esta zona de la, dicen que la nueva zona de Cancún. No es así un verde turquesa totalmente, pero sí es un verde tipo esmeralda muy bonito, la verdad. Ahorita hay un poquito de sargazo en esta época de mayo 2023, pero pues siempre hay un tractorcito ahí que solamente limpia esta zona. Aunque de todos modos ya metiéndose, la verdad sí se siente un poquito el sargazo, pero pues ya saben que el sargazo pues es impredecible, a veces llega, a veces no llega, no sabemos en qué fechas. Pues ni modo, hay que aguantarnos ese inconveniente. Una de las ventajas que tiene esta zona es que la verdad su playa es tranquila, no tiene un oleaje muy alto, es ideal para familia. A lo mejor ahorita sí molesta un poquito el sargazo, les digo porque yo me metí con Matías, pero como dice mi baby, sí tiene un color bonito, no así súper impresionante como lo tiene a lo mejor Playa Delfines, pero es bonita, tranquila, ideal para las familias. Otro de los servicios con los que cuenta el hotel es esta renta de unas cabañitas, camas malinesas o no sé cómo le llamen. Ustedes pueden rentar por día, que les incluye desde 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tienen un costo, las que solamente son los silloncitos y la mesita, tienen un costo de $80 que son reembolsables en una botella. Es decir, ustedes eligen una botella que cueste mínimo eso, o si cuesta un poco más, pues tendrían que pagar la diferencia y ya pueden hacer uso ahí de ese lugar, de ese espacio. También existe otra opción que es una, igual una cabañita, pero ya con alberquita privada y todo. Esa tiene televisión, frigobar, les incluye una botella de champaña, les incluye comida, y esas ya tienen un costo de $300, igual por el servicio de 9 a 6 de la tarde. Pues en ambas está un mesero siempre al pendiente de ustedes, de darles el servicio, de acercarse, ofrecerles bebida sobre todo, y pues ya ustedes nada más se dedican a relajarse. El hotel cuenta con 3 albercas y un río. La principal, la alberca principal, la verdad es bastante, bastante grande, y es donde llevan a cabo algunas de las actividades, es donde hacen la fiesta, es donde tiran espuma, donde avientan globos, donde hacen como muchas actividades de ese tipo. La verdad, ahorita no venimos en temporada alta, pero siempre vimos muy poca afluencia, o sea, como que no se veía como que muchísima gente en las albercas, debido a que estas son grandes. Sí, eso sí, hay muchos camastros, entonces nunca batallamos. De hecho, siempre había camastros solos, tanto en esa zona de la alberca como en la zona de la playa. Entonces aquí no tienen que apartar desde las 7 de la mañana los camastros con la toalla. Y pues si eso fuera poco, el agua de las albercas sí es templadita en todas, entonces aquí no van a batallar porque esté muy fría, está poquito más calientita. Por ahí tuvimos unos detalles con los bares que ya les había dicho. Ya les vamos a platicar. Al final les platicamos todas esas experiencias que tuvimos, sí, sobre todo con respecto al licor y a los bares. Pero pues ustedes los licores los van a encontrar, por ejemplo, hasta las 2 de la mañana en este lugar, en la zona normal, en la zona de tradicional, hasta las 2 de la mañana en la zona del antro. Y pues si se quieren hacer acá una borrachera, pues yo creo que sí ocupan ahí un electrolit o mínimo una barbacoa al día siguiente. Algo importante también es que para las personas que vengan a Star Class, hay un bar exclusivo para ellos que sí tiene licores diferentes. Los que nosotros les estamos mostrando es para los mortales como nosotros que venimos a una habitación normalita, que no somos Star Class. Chavos, y pues la verdad, este hotel tiene una oferta gastronómica amplia. Cuenta con 13 restaurantes. Uno de ellos es el restaurante Buffet, que ya saben que es normalmente los hoteles, es el que está abierto en la mañana, en la tarde y en la noche para que ustedes puedan ir y comerse todo lo que quieran del buffet. La mayoría de los restaurantes son restaurantes de servicio a la carta, que son en la noche. Para nosotros que venimos en la clase normal, o sea, en la habitación normal, que no somos Star Class, ninguno de estos restaurantes requiere reserva. Sin embargo, pues están sujetos a disponibilidad, ya que los que son Star Class sí tienen la opción de poder reservar estos restaurantes. Entonces, pues digamos que ellos tienen prioridad en estos restaurantes, y pues ya los que no venimos en esa clase, pues hay que ver si hay espacio. La verdad, a veces vimos hasta mesas solas y la verdad no sabíamos por qué nos hacían esperar una hora. Por ejemplo, probamos la comida del Steakhouse y probamos
probamos la comida de la cocina, la verdad muy rica. Así que aquí la sí, de la cocina mexicana. La sí. cocina sí, la comida está muy buena, incluso la del desayuno está muy rica. Eso sí se los puedo asegurar. Pero la verdad ahí la parte, incluso porque no es temporada alta, sí hacen esperar como una hora. Entonces pues tomen sus precauciones para que no vayan a hacer corajes. Los desayunos están abiertos desde las 6:30 de la mañana, pero de 6:30 a 7 es más como desayuno continental. A partir de las 7 empieza el buffet y te dicen más o menos, por ejemplo, de 6:30 a 8 de la mañana normalmente van a encontrar así como que en verde, o sea, solito. Pero de 9 de la mañana hasta 10:30 es donde parece como en rojo, que es la mayor cantidad de gente va a esa hora. Igual pasa para la comida y para la cena, que tienen ciertos horarios en los que los manejan como en rojo. Y esto quiere decir que si ustedes quieren cenar, tienen mucha hambre, pues ese es el horario en el que más los van a hacer esperar. Como en nuestro caso, que quisimos cenar, eran como las 8 de la noche. Y pues sí tardaron una hora en poder asignarnos, o sea, poder meternos al restaurante, porque era la hora de mayor afluencia, aunque la verdad desconocemos cómo funciona eso, pero sí había varias mesas solas dentro del restaurante. Otra cosa también importante es de que aproximadamente como a las 4:30 de la tarde estábamos buscando pues mínimo dónde comer y solamente está abierta la burguesería o la burguería o no, hamburguesería. Hamburguesería y la parte de las pizzas, entonces uh-huh. es pura comida rápida y de ahí abren los restaurantes 5:30, 6 de la tarde, entonces la verdad es uno de los hoteles increíblemente donde es todo incluido, donde he pasado hambre, así literalmente. Y no es por bueno, algo, por, porque, pues, también no por la cuestión de que no come hamburguesas, no come pizzas, no come hot dogs, no come nada de snacks. Sí, incluso fue. En el room service, pues es lo que hay, así como snacks. Entonces, pues sí tenía que mejor esperarse a la cena. Pero dentro de lo que cabe, pues sí, la comida está muy buena. Eso sí se los sí, puedo asegurar. No todo, pero sí la mayoría, la verdad, sí nos gustó. Ya saben que no somos muy exigentes en la comida, pero pues hemos probado en ya varios hoteles y pues en este hotel sí nos gustó la comida. Les tenemos que decir algo importante, la verdad. Primero, antes de empezar a platicarles como todo esto, hola. Nos gustaría recalcar hola. Un poco la parte de que, nosotros venimos totalmente por nuestra cuenta. Nos gusta ser siempre muy honestos con ustedes con respecto a lo que nos gusta y lo que no nos gusta de los hoteles, pero también les vamos a decir aquellas cosas que de verdad nos decepcionaron totalmente y nos hacen llegar a pensar en que yo creo que tal vez no regresaríamos a este hotel. Así para acabar pronto, literalmente. Una de las cosas, pues ya les dijimos, fue la comida nos pareció buena, el servicio en los restaurantes la verdad fue muy bueno. Muchas gracias a todos los meseros que nos atendieron por ahí, que ya luego hasta nos fueron ubicando todos los días y todo, la verdad que se sacan un 10 y de verdad que quedamos muy contentos con ese servicio. Otra de las cosas es que la verdad la decoración, como está ambientado el hotel, a mí en lo personal sí me gustó. Por ejemplo, la habitación era muy cómoda, me gustó que nos dejaron en un primer piso, que eso nunca nos había tocado una en primer piso, y en este caso dijimos, ay qué padre, así no batallar en que estar esperando el elevador ni nada. Sin embargo, pues como estaba en el primer piso y hay mucho jardín, pues sí nos tocó ahí batallar un poquito con la cuestión de los zancudos, porque se metían a la habitación, a pesar de que abríamos muy pocas veces la parte de la terraza. De todas maneras, por ahí se escabullían los zancudos, entonces sí batallamos un poquito con esa parte, pero pues nada que no se pueda solucionar. Esa es la parte que pues sí nos gustó del hotel, pero ahí les van todas las cosas que no nos gustaron y por las que decimos, híjole, le dudaría 2, 3, 4, 5 veces antes de volver a este hotel. Y no son quejas, son solamente observaciones. Ya saben que ustedes tienen siempre la mejor opinión, ustedes siempre, si a lo mejor a ustedes les fue bien o consideran que sí. Este es un hotel para regresar, pues ya cada quien decide. Desafortunadamente nosotros, pues no nos fue tan bien en este hotel, y no solo a nosotros, venimos con unos amigos y pues desafortunadamente ellos también no tuvieron tan buena experiencia por estos puntos que les vamos a platicar. Sí, no solo ellos, nos encontramos a unas personas nacionales, a 3, 4, 5 familias, cinco familias aproximadamente, y todos estaban como en el mismo entendido, entonces sí. Por un momento pensamos, no, es que estamos locos, o sea, no puede ser. Sí, o como que hemos tenido mala suerte, o no sabemos qué ha pasado, pero pues no, ya vimos que sí, en general, de la mayoría de los nacionales estábamos opinando lo mismo. El primer punto que yo le veo malo al hotel y por lo que decía yo, no, por favor, no puede ser esto, es el tamaño. De verdad es que está muy gigante y no siento que esté tan bien distribuido, ya que las personas que estábamos en habitaciones o en edificios como muy cercanos a la playa, el venir a cenar, el venir a desayunar o algo, la verdad, era todo un laberinto. Nosotros ahí tratamos de encontrar el caminito por entre las habitaciones, porque caminar por el sol está mortal, y más con un niño chiquito. Entonces, esa parte es una de las cosas que a mí, la verdad, en lo personal no me gustó mucho. Otra de las cosas que no nos gustó
tanto es la parte del servicio en los bares. Tuvimos ahí todos los días varios inconvenientes porque, déjenme les platico que el primer día que llegamos dijimos, ah, pues vamos a relajarnos con unos drinks, ahí con los amigos y todo. Y pues cada quien, no, pues que yo voy a tomar ginebra, que yo voy a tomar cerveza. Yo, por ejemplo, en lo personal, por si no lo sabían, me encanta el mezcal. Yo dije, yo voy a tomar mezcal. Pedí mi primera mezcalita, todo bien, rica. Segunda mezcalita, todo bien. Tercera mezcalita, le digo, ah, me traes otra. Es que ya no hay mezcal. Yo, ¿cómo crees? Y luego, no, pues ya no hay mezcal. Tenemos tequila, si quiere. Y yo así de, ¿cómo crees? Y ya, pues también se tuvo que salir de donde estábamos y se fue recorriendo los bares de que le dieran mezcal. Y la verdad que eso sí nos decepcionó un poco porque estamos en un hotel todo incluido donde, ¿cómo te van a negar una bebida? Y esto, la verdad, nunca nos había pasado en todos los hoteles donde nos decían, híjole, se me acabó aquí, pero ahorita hablo y mando pedir otra botella. O ahorita se va mi compañero a conseguir más botellas. No sé, siempre que nos pasaba este tipo de cosas, o sea, se solucionaba. Pues no era como que, no, pues ya no hay y ya no hay. Nada más tengo tequila, nada más tengo whisky y si quiere. Casi, casi así nos decían. La actitud de la mayoría, no de todos, por ahí hubo uno que se salvó bastante, que ya después nos ayudó a conseguir por ahí otra botella de ginebra, porque luego al día siguiente también el ginebra se acabó. Nomás alcanzó mi baby, porque él toma ginebra, como 2-3 cubas y le dijeron, no, ya se acabó, ya no hay. Se fue a conseguir por todos lados y no hay. Por ahí fui al bar donde está el río, ahí donde se amontona toda la gente. Llegué y le dije, oye, ¿me puedes dar un ginebra doble o triple? Me dice, no, es que nada más le puedo dar dos bebidas. Y yo, ¿pero por qué o cómo? Que dice, no, es que nada más se permiten dos por huésped. Y yo, le digo, pues es que vengo caminando desde el otro bar, desde la playa para acá, porque allá no hay. No, nomás le puedo dar dos. Bueno, me dio las dos, me salí y le digo, ya me la terminé, ¿me puedes dar otras dos? Y de bien mala gana, se los juro que nunca en todos los hoteles que hemos visto, nunca he percibido una actitud tan mala de los barman, o no sé cómo se llaman los muchachos estos de los bares, como esa. Uf. De verdad que sí, es algo inconcebible. Me la dio de muy mala gana, casi casi como que le echa un escupitajo o algo y pues eso no está chido, la verdad. Entonces me fui con mis dos cubas hasta el otro bar, me regresé y pues dije, no, pues ya ni modo, ya nada más voy a tomar esas dos y listo. En ese momento, el muchacho que dice la babies que se salvó, se llama Elmer, ese muchacho se salvó porque dice, no, yo ahorita te consigo una botella, a ver cómo le hago. Fue, consiguió una botella, pero algo también inconcebible es que la estaba escondiendo abajito. O sea, él decía, sí, es que no quiero que me vea nadie porque si no, te la van a quitar. O sea, es algo de que dices, ay no, ¿cómo puede pasar eso? O sea, sí, es algo increíble. La verdad, estamos conscientes de que a lo mejor esa parte de que se acaben las botellas no es culpa de ellos, o sea, no es culpa de los barman. Lo que sí no nos gusta para nada es la actitud que tomaban para decirnos esas cosas. O sea, siempre hay maneras de decir las cosas, o sea, hay maneras de explicar, ¿sabe qué? Mire, se nos acabó, desafortunadamente a mí nada más me dan dos botellas, no sé, lo que sea. Esa es la última cosa también, es de que aquí sí se nota exageradamente el trato hacia los nacionales y hacia los extranjeros. Lastimosamente, y esto no solo lo opinamos nosotros, como les dijo Damián, nos encontramos como con varias familias con las que empezamos a platicar como de estos temas y decían, no, sí, totalmente, o sea, si llegaba alguien con billetes verdes, pues era totalmente diferente a que llega uno, pues sí, dicen por ahí con el nopal en la frente y pues no, la verdad, desafortunadamente eso fue nuestra percepción. Como dijimos al principio, tal vez ustedes que son nacionales también y que han venido, a lo mejor no lo han sentido, pero pues esto fue lo que a nosotros sí nos tocó. Y por lo que la verdad, no, yo creo que no regresaríamos a este tema. Definitivamente, es muy difícil a veces tomar esa decisión en nosotros porque dijimos, bueno, hay que darle otra oportunidad. Y ya llegó un momento en el que decíamos, no, es que literalmente, si alguno de ustedes quiere conocerlo o algo por el estilo, no se los recomendamos. Definitivamente, hay mejores opciones por el mismo dinero. Hay muchas mejores opciones como el Moon Palace, como quizás a lo mejor un Hard Rock, o quizás como a lo mejor un Ryu Palace. Entonces, yo creo que si nos preguntan, no vengan a este hotel. Pues sí, la verdad. Pero no, si quieren algún otro hotel, pues mándenos un mensajito, ya saben, podemos reservarles este o cualquier otro hotel. Ya saben que este hotel, por ejemplo, nosotros lo reservamos desde septiembre del año pasado, septiembre o con una promoción que 2022, nosotros sacamos. Exactamente, entonces pues pueden aprovechar y pues ahí lo van pagando poco a poco. De hecho, ahorita en 2024 estamos sacando muchas promociones para que lo vayan pagando poco a poco y a meses sin interés. Tal vez la manera en que pudiera convenir venir aquí es siendo Star Class. De hecho, sí estábamos pensando, a lo mejor si regresamos pudiéramos pagar esa categoría. No creo, y ver a lo mejor si realmente es una gran diferencia en eso, pero no sé, le pensamos, nos da miedito de que nos vuelvan a pasar estas situaciones. Nos hemos sentido muchísimo más a gusto en otros hoteles, incluso de gama mucho más baja, de hoteles de 3 estrellas, y no nos tratan así porque sepan que somos nosotros, no, o sea, simplemente a todos, vemos cómo tratan a todos, son bien amables y todo, y pues aquí les digo, no solamente fue a nosotros, o sea, fue a varias personas que sí tuvieron esa mala experiencia. Otra de las cosas que tampoco nos gustó de este hotel es la parte de las cenas que les comenté hace un rato.
ratito, que solamente las personas que están en Star Class pueden reservar. Si todos los de Star Class reservaron y ya no hay espacio en el restaurante, los que estamos en la otra categoría no podemos pasar porque ya no hay espacio. De hecho, nosotros entramos a cenar al Steak House y vimos que llegaron unas personas cuando nosotros ya íbamos a entrar después de la hora de espera que estuvimos para poder entrar. Y llegaron unas personas a querer entrar a cenar y les dijeron que no, que ya no había espacio y que ya no podían cenar ese día ahí. Entramos nosotros a cenar y de verdad se los juro que había como 7 mesas solas que en ningún momento se ocuparon y yo no sé por qué no dejaron entrar a esas personas. Ay, no es queja con este podcast, ¿verdad? Casi ya se volvió un podcast o algo así porque ya duramos mucho explicando. Créanme que todo esto, de hecho, lo tienen que saber ustedes. Bueno, queremos platicarles nuestra experiencia, pero también lo hicimos llegar a la parte de la gerencia. Una vez que se acercó con nosotros una persona de servicio al huésped, lo platicamos un poquito aquí en recepción. Pasaron otras cositas, pero solamente les vamos a decir. ¿Qué les pasó, muchachos? Con la mala experiencia de que ayer que regresamos de la cena, entramos a la habitación que ya estaba limpia, cama tendida, etcétera, etcétera, pues nos dimos cuenta que nos abrieron nuestras maletas. Alguien revisó el equipaje. Alguien nos hizo favor de revisar el equipaje. No sabemos qué buscaban. Realmente hicimos un inventario de lo que traíamos y no nos faltó nada. Eso tengo que decirlo, no faltó nada. Pero pues fue una muy mala experiencia el saber que alguien está metiendo sus manos en tus cosas, ¿no? No esperas eso de cualquier hotel, pero en particular una cadena como esta que se dice de un alto nivel o de un nivel más importante, pues no esperas eso realmente. ¿Y si regresan o no? Francamente, no. En esta ocasión, desgraciadamente, ha dejado mucho que desear. La atención al cliente. El diagnóstico que yo hago es que tal parece que no les gusta atender a los nacionales. Me da esa impresión como que prefieren mil veces extranjeros. Yo seguí un grupo de huéspedes de Planet Hollywood. Lo seguí durante varios meses. Prácticamente todos eran en inglés. Todo era en inglés. Un grupo de Facebook. Y ellos relataban que eran mentiras. Las malas experiencias que contaban, que eran mentiras. No se lo fuera a creer la gente que vinieran y con toda tranquilidad se hospedaran y que iba a estar todo muy bien. Y desgraciadamente, pues, la experiencia es que no fue así. Me apena mucho decirlo, pero así es. La expectativa era muy alta. Y pues nada, así nos encontramos con varios detalles que sí nos hacen sentir a nosotros los mexicanos un poco discriminados. Así eso pasó. Entonces pasó eso. Entonces, chavos, pues la verdad nos decepcionó este hotel mucho, demasiado. Es el primer hotel que yo creo que después del Río Santa Fe que nos decepciona, pero feo. Veníamos con altas expectativas, la verdad. Por lo que pagan ustedes acá, yo creo que váyanse mejor a otra opción, literalmente. Muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por escuchar este desahogo. Sí, exactamente. Repito, esta fue nuestra experiencia. Tal vez si ustedes tuvieron una buena experiencia, pueden platicarla aquí abajo. Sí, también. Y a lo mejor las personas pueden decir, bueno, yo quiero vivir, a lo mejor a mí me va a ir muy bien. Exactamente. Entonces, pues, esto fue lo que nos pasó a nosotros. Ustedes platíquenos aquí abajito si a lo mejor les fue igual que nosotros o a ustedes sí les fue bien. Y pues ya así las demás personas puedan tomar una decisión, porque de eso se tratan estos videos, que ustedes vean si es una buena opción el lugar al que deciden ir de vacaciones. Sí, ahí disculpen los fans del Planet Hollywood, pero pues eso fue lo que nos pasó. Sí, no es nada en contra. De verdad veníamos con la esperanza de amar este hotel. Sí. De verdad sí veníamos con expectativas muy altas. Sí, literalmente, por todo lo que tiene. Si quieren, ¿verdad? Vengan, vivan la experiencia y confirmen o desmientan todo lo que decimos aquí nosotros. De hecho, busquen en Google la ubicación del hotel y vean que tiene 3.8 estrellas y vean las quejas. Y de hecho, vi varias que decían, es que les pasó lo mismo que a nosotros. Ves que esta otra. Sí. Entonces, ahí lean los comentarios también para que vean que no es un invento de nosotros. Exactamente. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video, que les haya servido, sobre todo esa parte que les sirva para que tomen una buena decisión. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Entonces, recuerden que en la cajita de información Mi Baby les deja los datos de todos los chavoagentes para que puedan mandarles ustedes mensaje y les coticen este o cualquier otro hotel que quieran. Sí, pero mejor otro. Muchas gracias, ya la vimos. Muchas gracias. Bye. Bye.